Hoy visitamos el hermoso home studio del gran Brian Taylor, que es un músico, guitarrista, productor, súper talentoso que ha trabajado con gente de la talla de Trueno, Marina Bertoldi, Duki, Emmanuel Jorvillier, Miranda, Pizarrap, ICA, entre muchísimos otros. Él nos abrió las puertas a su estudio personal, donde él se dedica a producir y a mezclar distintos artistas. Nos mostró sus sintetizadores, sus guitarras, su rack, lo que él elige a modo preamplificadores, procesadores, sistema de monitoreo. Nos mostró una hermosa pedal de guitar que me quedé fascinado. Nos tiró muchísima buena onda, muchísima data de cómo le gusta usar cada equipo. Y espero que disfruten de este capitulazo porque nosotros lo disfrutamos un montón. Y antes de empezar con el video, quiero agradecer infinitamente a IstroKid, que es el sponsor de toda esta temporada y que gracias a ellos podemos hacer estos capítulos porque realmente le metemos semanas y semanas de trabajo a cada uno de ellos y tenemos un equipo maravilloso con Harry y con Meraki que voy, dejo su información abajo en la descripción y DistroKid, para las personas que no sepan, es la agregadora número uno para subir tu música de un solo saque a todas las plataformas virtuales, a todas las que utilizás para hacer streaming, para escuchar música, van a estar ahí en un segundo. Y te quiero mostrar algo que es clave porque vos querés asegurarte que cada vez que compartís tu música, que se escuche y que no haya ningún tipo de traba. A veces no sabemos qué link mandarle a cada persona, porque no sabemos si esa persona escucha Spotify, si escucha Tidal, si escucha Apple Music. Entonces... DistroKid te ofrece una herramienta de promoción que se llama HyperFollow, que la tengo acá abierta. Que simplemente para acceder, vas a esta sección acá, pones promocionate, HyperFollow, y ahí te puedes armar una nueva página, si una nueva página virtual, un landing page, como se dice, donde podés hacer un lanzamiento en particular. Yo tengo uno armado para mi disco blue, que lo voy a dejar también abajo en la descripción, si escuchan lo que les gusta, donde te aparecen todos tus links a todas las plataformas, vos podés elegir y cargar las que vos quieras y eliminar las que a vos no te interesen tener. Y desde acá arriba podés customizarlo y cambiarlo. ¿Qué tiene de bueno esto? Que también le aparece un preview a la persona que, para escuchar un poco las canciones y ver si le gusta. Por ejemplo... escuchar un poco del preview de su música si les gustó esto por favor vayan vayan a, a sumarse a mi spotify Tidal o lo que quieran la verdad que me se mucho que la gente lo escuche pero bueno esa es una herramienta que está muy buena y que viene totalmente incluido en su plan anual del cual nos dieron un 7% de descuento para todas las personas que quieran sumar cliqueando en el link exclusivo para este video, que lo dejo abajo en la descripción así puedes empezar a subir tu música y aprovechar de todas estas herramientas y lo bueno es que te quedas con un 100% de tus regalías. Bueno, acá estamos en Vicente López, al lado del río, en el estudio del gran Brian Taylor. Gracias eh, por invitarnos. Un placer, gracias a vos. Gracias querido. Y a ustedes. Y a... Bueno, tuvimos a Brian en Segundos Armónicos y ahora vamos a poder conocer su espacio de trabajo donde ha grabado muchos artistas y nos va a contar un poquito de cómo tiene todo organizado, qué equipos usa, cómo lo tiene conectado y vamos a nerdear mucho, ¿no? Dale. <laughs> Empecemos por. Si vos me lo pedís, yo no lo digo. <laughs> te lo pido, por favor. <laughs> Bien, entonces, ¿qué estás usando de DAO para grabar y producir? Por lo general, pero Tools. A veces es un poco como te mostraba antes de, del Machine, pero más para una cuestión ahí de sí. componer y, y armar algunas ideas. Y un poco de Ableton también, pero poco. ¿Por poco? Sí. O sea, me mostraste que, que el Machine lo usas más standalone. A veces para, para producir No, en realidad que... no. Están a la laud sería el que me quiere comprar. <laughs> que es el, claro. el, el que es el aparato ya con la placa y todo, y todos los sonidos incluidos, que lo puedes tipo estar tirado en, claro. ahí en el sillón y estar laburando. Mm. Al toque. Este no, este es con la compus como un controlador. Ahí tiene. No sé qué está puesto cualquier cosa. Trabajás como en el machine alguna sí. de las maquetas y de ahí las exportás a, y las metes en Pro Tools. Claro, algunas cosas. Eso, eso es para más una cuestión compositiva, ideas sí, y demás. De jugar. No, no llevo a laburarlo mucho en Machine. Claro. Pero generalmente a veces tiro eso, a veces uso, uso bastante Splice o Loops o armo. De Splice todo. está buenísimo. Sí, sí, Splice también. Sí, sí, sí tiene. Todas, todas. La verdad que uso casi todas las que conozco. Además no de. Spl claro, sí, sí, sí. Eh, ¿cu también ¿Cuál otras mucho. habías mencionado de, además de Splice? Eh, ¿De librerías y de cosas? Sí. No, agarro samples a veces de canciones, qué sé yo, que no. Voy como sacando ideas, Al toque. escucho. A veces estás... lo saco también con Moisés, viste. Ahí bueno, va, ahí va, ahí va. Depende. Ahora por ahí estoy haciendo bastante esa. Pero voy de, por, por época. Por época. Sí, sí. Moisés está bueno para hacer esas cosas. O directamente a veces eh, también compraba el tema en iTunes, Sí. PL, y viste lo, que lo, lo, lo bajás con buena calidad y eso mm. está bueno. Claro, sí, sí, te queda el WAP. Wow. Es, es mejor que sacarlo de YouTube. Pero bueno, sí, veces, sí. depende de lo que, cómo lo vas a usar. Si necesitas con un buen audio, lo saco de ahí. Uh -huh. Que te queda el WAP. Y si no, en YouTube. Al toque. Bueno, y entonces estás usando. Sí, eh, una, una Mac para, para producir? Como computadora, sí. Mac. Es una MacBook Pro que es, es portátil, básicamente. Uh -huh. Y la tengo como. Bueno, son bien, bien potentes, ¿viste? ¿Qué, qué tiene? Antes tenía una Mac mini y todo, pero. Eh, esta tiene. Es una M1, 64 de RAM, 2 teras o 4 de disco. No, está bien, con sólido, todo. Está bueno. Ah, ok, la, la retuneaste. No, es bien así, o sea, compró una grande digamos porque el, yo creo que viste mientras más grande la compras más te dura también y sí. después el traspaso siempre es medio molesto es, es re molesto no 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 que, sí, sí. Le, o sea bueno hay que tener el dinero como para poder comprarla de una sí pero al final te termina te saliendo más barato viste porque el traspaso ya también ahí perdés un poco y aparte es molesto realmente porque tenés que actualizar el, el sistema operativo y claro. demás si llegas a tener algún caco, otra cosita craqueada como sí. charlábamos antes eh, la tenés que volver a conseguir el crack y todo qué sé yo no, es un kilómetro, y, y entonces o sea, te dejo un 4 teras. La... Sí. Eso también es clave. Como yo me la compré con 512 gigas y me arrepentí tanto. Eh, y sí, hoy día cada vez en más, ¿viste? Que te piden. Pues por más de que, que tengas. En... La próxima que compra, capaz me compro de 8, ¿viste? porque... Sí, sí, sí. Capaz de 8 es una exageración ya hoy día, pero, en aún, pero no. cada vez todo empieza a pesar más, ¿viste? Sí. Hasta en el celular, en las cosas. Total. Y además, que no, creo que no es, lo, no es lo mismo tenerlo en un disco externo que tenerlo en el disco metido adentro de la compu. Eh, no, en, en cuestión de. No, hoy día ya sí, ¿eh? Hoy día con el. Con el SSD. Sí. sí, con el SSD y con el Thunderbolt 3, el. O el USB-C, digamos, ya. está. Sí. Perfecto. Y. Como que es rápido. Sí. Antes era, pasaba un poco eso, que a lo mejor no podía salir tanto porque el disco se quedaba medio corto en velocidad. Sí, tal cual. Por el puerto. Ahora con estos puertos, como que puedes. Pues puedes extenderlo con un SSD. Claro. Sobre todo lo, eh, para librerías, esas cosas, está bueno tenerlas en un SSD, está bueno. Sí, sí, yo las tengo. en claro, No te las puedes ves, llevar, ese... viste, a todos lados. Eso a veces hago bastante. Eh, ah, siempre la protops. palabra. <laughs> plugin craqueado. ¿Cuál es plugin craqueado? <laughs> no tengo nada craqueado. Nada craqueado. Nada. <laughs> y, ¿Y de conversor estás usando. Mira, de conversor estoy siempre, bueno, ahí en la búsqueda y en la actualización. Por ahora estoy todavía, pero tengo un poco desactualizado con esta. Quartet, una Pro Tool Quartet que ya tiene sus años. Sí. Pero la verdad que es muy cómoda. Tengo como, como una mini central de monitoreos ya con estos pads. Voy cambiando de los NS10 a los Genelec. Ajá. ¿Cuántos canales un tiene? Con Monomaker. Tiene seis, eh, cuatro canales y yo le agrego con ADAT los, estos dos Focus raise. Así que termino teniendo seis. ¿Y por ADAT te deja tener hasta qué sample rate con, con las Focus Rates? Eh, ¿Con 96? Todos. ¿Te sí, deja? 96. No, hasta 96 probé. Igual nunca sí. lo usé en 96. Siempre es 48 o 96. No, no, no te dejan 44, me ¿En serio no te dejan 44 Creo, eh. Lo tengo que probar. O sea, teniendo o sea, eso y, lo, y no, no, Es medio nuevo este sistema. Pero hay algo con eso. Pero creo que te deja todos. Acá tienes todos. Hasta 192. Hasta 192, viene ahí. Claro, no si sé es si es te que lo toma bien todavía, ¿viste? Es que pero depende de, de la cantidad sí. de cables a o sea, si yo lo probé en 48 y en 96 sí. y anda perfecto. Claro. ¿Vos en qué grabás en general? tienes que ponerle la dat y el cable de word, word, el eh, clock. word clock. El clock. Y el clock lo tenés que conectar a, a las dos... Focusrite y al... No, a esto. A eso nomás. Sí, a esto nomás. Y después entre las dos Focusrite se conectan, o sea... Vos me dijiste es una sola placa digital que se conecta a las dos... Los dos racks, ¿no? Este... Este Focusrite tiene... Eh, una eh, Una placa en realidad, un conversor estéreo. Uh -huh. Entonces, este entra a este y de acá salen los dos. Y entras a, a, al a la apology. Ah, toque. Por adapt. Qué groso que, que tenés oh. estos modelos de Focus Rail, right? porque ya no vienen más los, los Channel Strips no, nuevos. No, no, están, están ahí discontinuados. ¿Y entonces qué, qué diferencia tenés entre cada uno de, de estos racks? Pues para la persona que, que está sí. mirando, para ahí dice, los veo como todos iguales, pero distintos, porque tienen distintas perillas. ¿Cómo describirías cada uno? Mira, eh, tengo el 220 que este sí está descontinuado hace bastante. Que para mí tiene un pre eh, que está muy bueno. Es difícil describir la, la, la diferencia, igual. Sí. Pero lo siento un, como más clean, viste, todavía que este. Este como que se me pone más nip, que está buenísimo también. Más Pero Depende con qué lo uses, a veces prefiero este. Con el Manly, por ejemplo, que es el micrófono que tengo en Main, eh, uso bastante este. Un poco es costumbre, un poco, un poco es eso que te digo, que siento esa diferencia mínima. Sí. A la vez es un, es un channel strip un poco más sencillo. O sea, los tres son channel strips. Para... Los, los tres son channel strips. Digamos, tienen pre, Q sí. y compresión, que eso es lo que define el channel strip, me parece, ¿no? Sí. Creo. Hasta dice. <laughs> y a veces tienen un gate, un 10. Bueno, claro. Un, gate, un 10 y demás. Pero creo que esas, esas tres cosas, con estas tres cosas ya se, se declara channel strip, ¿no? Sí, sí. <laughs> eh, um, la diferencia entre los 430, que son estos dos. Y el 220 es que eh, estos son modulares, tienen más circuitería, podés apachear adentro, podés... Bueno, aquel tiene el conversor, tiene el gate, tiene diésel, tiene muchas cosas. Este es un circuito un poco más sencillo. Sí. Y por ahí no sé si es, mi, mi cabeza que dice como que, que es un poquito más... Lo siento un poquito más puro, ¿viste? Como el mm. pre y demás. No sé si me estoy condicionando yo, digamos, con, el, <laughs> la, con la idea de que estos son más complejos y es un poco más sencillo. Pero tiene menos conexiones el 420. 4, el 220 tiene... Ah, dos. Eh, sí, sí, tiene solo, Es el porro hablando, boludo. Solo, nada, eh. Lucho, por supuesto, viejo. Bueno, entonces acá tenés para como compresor, además de los que vienen en el channel strip, usás el, el FATSO. He uso el FATSO con... Tengo como dos canales que los uso medio premium. Sí, que son este ISA. Ahora los tengo armados un poco distintos, pero bueno, serían este ISA y este, que son 2430. Sí. Que después pasan por el FATSO. Tengo armado, sí. Y son dos canales que los uso para el cinte, para mm -hmm. el camper, generalmente, que son estéreo. Pues son bastante coloridos, ¿no? Como... Sí, y les puedo dar como un plus más con, con el Fatso. El nombre es Full Analog Tape Simulator Optimizer. Puedes te como sacar un poco de agudos, distorsionar un poquito. En graves también, ¿no? Como se pone más Sí, En graves tienes lo que es esto, esta función de trainy. Te corta como un poco de sub, pero te da como un medio, medio low. Lo que hace la cinta. Sí, tal cual. Y está... No sé si usaste el Play, alguna ¿no? vez no, de Universal. No, todavía nunca lo usé el de el, el Fatso. Pero ¿y lo sentís como muy distinto a un distressor o. No, tiene incluso compresiones. Ah, eso me faltó. Tiene varios presets de compresor del sí, distressor. Del distressor. Varios, tiene. Claro. claro. Como cinco o seis. Que son como eh, es muy parecido, es la misma marca, Es la misma marca. Creo que este sí. nació como una alteración del distressor, ¿no? ¿Puede ser? ¿O? Puede ser, creo que está hecho. O lo hicieron a propósito por separado. No, no recuerdo, pero sé que es algo para. Se usaba mucho en sistemas de hi-fi, de vinilos y demás, como para cerrar la cadena y que, y que tenga como un, una cosita. como darle un poco más de vida. Mirá que luego lo, lo usaban para eso. ¿Mirá? Sí, sí, sí. Como para emular un poco de la, la cinta, digamos. Claro. Sí, es que la gente de, de, de hi-fi. Hi sí, la gente de hi-fi, tipo, le gusta sí, le metía sí, en sí. todo. Como revivir un poco, viste que el vinilo no es cinta en realidad. No, claro. O sea, se grabó en cinta todo y después sí. se puso en vinilo y esto es como que le volvía a dar como si estarías escuchando más la cinta, como mm -hmm. que lo, lo ideal era eso, recrear un, po, recrear un poco eso de vuelta. La sensación, sí, absolutamente. Sí, es una locura, viste que el hi-fi es un mundo loquísimo. Es decir? un mundo loco, medio falopero, sí, sí. Medio sí. falopero, <laughs> para mí sí. Carísimo ves? igual. Carísimo. más caro que el mundo es más caro. de cosas y a la vez ya están, están agregándole cosas al sonido. Para mí me dio loco porque, está bueno, no, todo bien con la gente de Hi-Fi, no, no se enoje, pero es como que ya el mix es el mix, porque, qué sé yo, Exacto. y generalmente todos mezclan en ese 10 o sí, en algo sí, así, sí, sí. y de repente estás escuchando en algo que le agrega glow, le agrega agudo, le agrega mm. no sé qué, distorsión incluso, y para mí, o no distorsión, pero para mí sí, Claro. son esas y potencias valvulares increíbles, bien, pues todo bien, ¿no? me encanta, pero. Está buenísimo, pero pasa que, no sé, yo siempre, como Para ahí es la costumbre de estar trabajando técnicamente, que mm. quiero escucharlo lo más parecido al original, sin también alterarlo. La ¿no? transparencia, sí, también, sí. Eh, pero algo que es loco, por ejemplo. Como escucharon un auto súper recargado, más o menos lo mismo en Hi-Fi. Tal cual. Van a, me van a matar, pero bueno. <laughs> Igual los de Hi-Fi son así medio picantones, así por que eso. los dejamos que <laughs> canto. Sí, sí. Pero Lake por ejemplo, yo me acuerdo que, ten... que sacaron. Sí, los versos. en un momento sacó. Eh... Un sistema hi-fi que eran exactamente los mismos monitores, pero con encima ficha RCA, tipo sí. desbalanceada. Bueno, así, y salía más caro que, que la ah, versión estudio. Sí, puede ser. Sí, sí. Así P todo, también están los hi-fi. como la TC es un hi-fi en realidad, vienen de ahí. Ah, sí? Me parece que sí. Mira. O sea, y después la otra marca PMC. Sí. Que también son de hi-fi. Sí. Y se usan como monitores, tan bárbaros también. Sí, 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 están bárbaros. Es como que también vienen de ese mundo, los grandes, ¿no? Sí. Sí, sí. Así que bueno, en un lugar todo se une también. Tal cual. Y somos todos amigos. <laughs> y escuchame, para vos voces, ¿qué estás usando? Para vos es en Manley lo tengo ahí como. Solo porque es el único que tengo por el momento. Lo uso con esta capsulita a veces, que es como la, la caótica, pero otra marca más barata, pero funciona igual. Sí. A mi Plus, la tiramos el chivo. Nada, no, está buenísimo, la verdad. Es un mix valvular, ya tiene su color. Mm. Lo uso con Elisa, eh, que es un, un pre bastante transparente. Adrede, digamos, lo uso a esta combinación porque ya este tiene su color. Claro. Es un mic que tiene bastante más color que... Por más que esté de estándar hoy, eh, como te contaba antes, es... Eh, es bastante color inche a comparación del U87, por ejemplo, que también es un estándar de, de, de Neumann, digamos. Sí, entonces ya viene con sabor, entonces querés que... Yo, por el momento, sí. Eh, por ahí siento eso, viste, que mientras más clean tenga la voz... Sí. Eh, a veces es mejor, más que, más que nada con el volumen y todo que, que, que desarrollamos hoy día en los mixes y todo, porque ya el limitador te, te termina como también aportando mucho color. Sí, de acuerdo. Y distorsión. Sí. Incluso. <laughs> sí. Entonces, como que decís, sí, bueno, para. Entrarlo más limpio. Ser, que... también puedes elegir, a, pero prefiero elegir la, la distorsión a lo mejor más por digital hoy día que. Claro. Que cosa. Depende, el, si ya sabes que sí o sí es esa, mm. depende del caso, y la canción y el artista y todo. ¿Y para voces eh, preferís.? Eh, ¿Comprimir en la entrada con el ISA o con el Fazo o con ninguno de los dos? ¿O entras sin comprimir? Eh, no, entro con, con compresión siempre. Sí, pues es más cómodo. Eh, ¿Y cuál y es Y es buenísima la compresión. O sea, yo trato. Antes de. de bueno, todos estos, estos fierros que tengo los uso no, siempre en grabación. En insert no lo uso casi nunca. Ajá. Y. Y nada, comprimir sí, me parece algo clave. Y generalmente comprimo o con el mismo 220, con el Compre incorporado, o le ruteo este, que es el que tiene otro, otras opciones más vintage y demás. Que incluso un poco de color meten también, está muy buena. Que es del 430, que es un, un challenge strip modular. Vos podés usar el Compre, podés usar el Q, todo separado. De monitores estoy en este momento con NS10, este uno va cambiando, y con los Genelec, los 1032. Hermosos monitores. Sí, sí, sí. Y ahora por está... un momento. Que estoy chocho con estos. Porque, bueno, eh, te contaba antes que ten, tenía los en mira algunos ATC o unos PMC o algo un poco más grande. pues estaba buscando algo sí. potente. Pero traerlos acá es un dineral. Sí, y, tal y cual Y conseguí estos que ya estaban acá en, en buen precio y demás. como Un escalón antes a eso lo pensaba yo. Y realmente me estoy, estoy sorprendido. Están. Sí, increíbles. Sí, no sí. sé si son un escalón antes. Como por el momento me. No, no. Me encantan. O sea, Creo que también son. Son estándar de, de hace de... 30 años y. La parece los... 30 pero fino a los claro. 90 principio de los 2000 seguro y para mí son de, lo, de los los desestimé, un po, los desestimé un poco y o sea como digo estos es para un tiempo bueno, un tiempo van a servir y la, la verdad que estoy chocho por el momento son pero bueno ya los cambié Claro, momento viste cómo es? claro claro, claro. y además con, con woofer de 10 que no es tan normal en un, dos días. No, no no eh, claro bastante el salto pero sí. están muy bien la verdad que me encantan estos los 10 32 parece como lo, de lo mejor de, mm. que ha lanzado Genelec eh, y los NS10, me acuerdo que en un momento me habías contado que le tuviste que hacer algún shade o que le, le tuviste que abrir para sacar algún capacitor. cuando lo compré, le, le habían puesto o sé sea, algún dueño anterior, no, o el dueño anterior, no sé si habrá pasado por varias manos, viste, nunca se sabe. O sí. son viejos. Sí, sí, sí. Eh, le habían puesto sé como son los monitores que, que dicen que son muy agudos, o que se les vuela al Twitter, sí. le habían puesto como un capacitor un filtrando y... al, mm. a los Twitter, a los drivers. para bueno, Twitter son estos en realidad. Eh, a la bocina de agudos, digamos. Y cuando los compré, dije, uff, están rotos. Pensé, ya están, no le andan, tengo que comprar de vuelta los. Son, los Sonaban opacos, opacos. Sonaban, solo esto sonaba. No, <laughs> Realmente, eso claro. sonaba tipo apenas. Curioso, así, así Chist, pero estaba andando, pero no suena, sonaba muy poco. Dije, uff. Oh. Qué bajón, encima ya los <laughs> había comprado. Sí, viste. Oh. En pandemia, los compré, los podía devolver, pero era un kilombo. Sí. Y estuve un rato así y se me ocurrió abrirlos para ver. Sí, sí como para incluso la, la, si era el, el Twitter original, todo, si estaba roto, si veía algo roto, y había un capacitor puesto así, gigante, soldado por no sé quién. Que 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 este cuenta, no va acá. Este no es original. Este y no, no el, así, el circuito original, todo, y nunca había un capacitor así, un botón así, gigante. <laughs> y, y lo saqué. Directamente, me animé a sacarlo, lo probé y andaban perfectos. ¿Tuviste que de soldar todo? O? Sí, es un, ¿Un desolde y soldé así, en, en dos patadas re O sea, puenteaste lo que re estaba. Y un poco enojado. <laughs> claro, no. Enojado, no, pero digo, como. Frustrado, frustrado. Sí, oh, sí, obvio. Sí. Te compraste y... unos 10 y no sé lo que son. Y lo puse y. nada, me volvió el arma al cuerpo ahí de enseguida. <laughs> porque andaban bárbaros. Y digo, uh, bueno, mejor también porque de cierto punto están nuevos. Sí. Y son bárbaros. ¿Y a probaste ver. alguna vez la de la que hacía? Bob Clear Mountain de ponerle el, la caribina adelante del Twitter? No, la verdad nunca lo sentí agudos, la verdad mucho. Así que no. Son más mediosos. No, sí, sí. Eh, incluso que de high-end uh -huh. un poco le falta. O yo ya tengo la oreja media la, lastimada también. De agudos pero, creo que sí. Pero creo que lo que tiene es como, viste, los tres sí, tiene, como, sí Eso sí. Pero no sé, no sé, nunca probé, la verdad, nunca. Me gusta que estén así. Sí, claro. Y lo tenés combinado con, con un sub de Yamaha. Lo tengo también? Con un sub de Yamaha, creo que era de los NCI, sí, Que venía como con el set. Es, es rarísimo. Es un sistema que tenés que ir de la potencia. Sí. Al sub. Ajá. O sea, entras potenciado al sub. El crossover es potenciado. Nunca ¿Qué? lo había visto. Qué loco. Está bueno. Creo que en vivo alguna hay cosas así, pero nunca había visto ese sistema. Pero qué raro que tengas que entrar potenciado al. Entrás potenciado, es un crossover potenciado. Pero pará, vos salís de. <laughs> vos salís de tu interfaz y vas al sub primero. Si ahí de la interfase, vas sí. a la potencia. Ok. Pues no son potenciados los NS10. No, Esta claro. es la que potencia no. que tengo. No es tanto pensada para un NS10, pero es reclin, está bueno. Y de ahí vas al sub primero. Potenciado. Sí. Porque el sub no es potenciado. Ah, claro, es pasivo también. Tenés que ir potenciado al sub. Sí. En ahí está el crossover, que divide frecuencias de graves agudos. ¿Puedes elegir la frecuencia de crossover o no? Sí. ¿Sí? Ya. Yeah. Tenés el corte ahí. ¿Cuál elegiste? ¿Te eh, lo tengo en... y lo voy ahí, es, a, es un es pote y lo vas eligiendo. Ah, perdés. A, a ver, si querés me fijo más No sé, va a ver. Pero en 80, por ahí me parece que está. Bien. Poner. Para mi ojo. Es un pote así que vas midiendo. Claro, sí, sí, sí. A oreja. A oreja, que, donde sientas. Es toda una cuestión así. Y, bueno, en NSS también era de hi-fi, hablando de... Tal cual. Era eso. Hogareño. ¿Y, o y, Gareño, y con, con el sub te, te, te gusta? Con para el sub eso. se arma. Se arma, ¿no? Sí, sí, sí. Sin sub también, pero están, no están mal. Pero. Es un poco aburrido. <laughs> en un sí. momento es como que hoy día. <laughs> Con el otro sí se hace un sistema. No te digo un hi-fi increíble así de, de que escuchás todo. Falta un poco de top a veces, mm. ¿viste? Pero, pero está muy bien. Todo lo que es la zona media, todo en, en, en es muy bien. Y me encantan, me encantan. Yo los tengo que tener siempre, para mezclar urbano o cosas que tienen tanto contenido en graves, mm. te, ¿te resulta fácil con los NCS y el sub? ¿o? Eh, graves me, me inclino más en los NSDs. En sí, 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 sí. Al tener un sub de 10. Pues eran era como ¿no? más de otra época, más rockeros, para ahí los claro. NSDs, como que. Y, sí, sí, mucha música de esa, de esa época, el sub no Nos se usaba. Se cortaba, no, no. No, 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 no se sé, sabía que pasaba ahí y se cortaba. <laughs> Mute. Por las dudas. <laughs> pero. Eh, pero pero igual está bueno escuchar cualquier cosa y, y que sabes que, que va. Sí, re. Pero la que dicen todos, bueno, es, es un poco así, la verdad, de que no tan así, tan ley de que si suena bien ahí, suena bien en todos lados, pero hay sí. algo de eso, un poco está. El, como este, el balance se arma y... Queda. Como que un poco está. Sí, 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 sí. Es por, creo que por tener los medios tan acentuados que, que lo claro. escuchas con tanto detalle. Bien, vamos a la parte ahora de... Guitarrística. Guitarrística. ¿Tenés... Bueno, hacemos un... <laughs> tenemos un poco de guitarra mira el Kemper Club Kemper vos también tenés uno Somos ahí colegas colegas kemperianos bueno que decir es un emulador de amplis Está ¿Eh, es ¿lo usás principalmente para, para violas? ¿usás el Kemper siempre realmente para realmente sí eh, uso un montón de cosas uso amplis también sí uso el Kemper y también a veces me voy directamente también acá uh. y algún playing también a veces uso pero este lo uso un montón, porque me gusta como la, la interfase que tiene este. Sí, sí, que sí. Tenés como el tema de, de que todavía aparece un ampli con Real. graves, medios, agudos, presencia, volumen. Es volumen. muy rápido encima de como esto que sí, te ando moviéndolo. Bueno. Yo no, lo, lo uso bastante ahí. Yo tengo algunos sonidos armados que me gustan. Y está bárbaro, sigue sí, estando bárbaro y es, tiene sus años todavía, así que. ¿En qué discos lo, lo usaste? esta, verdad? En todos. En todos. En todos los que. En, la, en todos los que grabé una guitarra generalmente lo usé. Sí, sí. ¿Alguna que otra guitarra la grabé con Ampli? O a lo mejor en, en tipo de inyección directa, directamente algún pre, que también eso está buenísimo. Tipo, entrar P acá y, claro. y, y. buscar acá con los compres y darle color, de alguna distorsión mínima de acá, también eso está buenísimo. Mm. Eh, Pero por bien. ejemplo, lo, los temas funkies de, de trueno y eso, como esas guitarras. Kemper. 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 Sí, sí. ¿Para sí. el funky también? Kemper. ¿Qué, ¿Qué te gusta hacer? De... Apago bastante la emulación eso sí. también es una cosa es importante Y termino filtrando mucho con, con esto, ¿viste? Con, directamente con el EQ O algún EQ interno o algo Ahí va que A veces siento que se pone más puro, ¿viste? Que la emulación Todavía creo que es donde más agua Hacen todos los simuladores ¿viste? En el Como cabinet la, En el cabinet Para mí, ¿eh? Sí, 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 sí Todos, ¿eh? Los que escuché hasta ahora Escuché varios ya El, el Neural, el Fractal Claro eh, Es donde más por ahí Igual no, no sé si es que hacen agua, pero el, es loca la comparación. ¿verdad? Es donde se nota, claro. También está bueno tomártelos como algo distinto. Yo lo que trato de encarar es eso, tomarlo como algo distinto y aprovechar lo que tienen, que realmente todavía tenés como también para poder sumarle lo que sería el audio de línea, de inyección directa, uh -huh. eh, a, a tu sonido de guitarra. Que, que antes con un ampli no podías, o sea, al menos que mandes una línea y después mezclas dos cosas, sí, es sí, un, sí, un lío Hoy de repente en, un mismo, en una misma señal sí Podés lograr esas dos cosas a la vez y está bueno. Está buenísimo. ¿no? Yo en vivo lo usé bastante también sin, sin cabinet. ¿Y a lo mandabas? Que de repente tenías un sonido tipo. con clean, con chorus, sin cabinet, todo. A, abierto. Filoso y sí. agudo, pero con agudos lindos, no agudos. Eh, que con un amplio es difícil de lograrlo, porque es que posible, terminás sí. levantando y llegás a un agudo medio filoso, ¿viste? De sí. repente. Sí, tal cual. Y que no tenía sentido, porque una guitarra midi parece de repente. Pero bueno, ese era como el, como el lugar. Este, que también puedo ocupar un, un emulador de ampli. Eso y es charlando de emuladores de ampli. Tal cual. Me encanta. Yo re me meto. Y en, para las guitarras no no apagás el lamp, el, el la parte del amplificador, o te gusta eh, con... Depende de la guitarra, depende del plan. Por ahí uso mucho una C30 que está muy bien. Sí. Que antes lo intenté buscar, pero no lo encontré. Pero no importa, te va a decir AC30. No, no te eh, Que eso lo uso con el cabinet. Pero después la mayoría los les termino medio apagando, filtrando un poco con, con eso. Y algunos a veces, a veces uso los efectos, a veces después los termino usando acá, ¿viste? termino entrando clean, pero. ¿Pedales no usas? Sí. Eh, ahora no lo tengo armado, pero uso generalmente 2H9. Sí. Eh, lo meto en el loop de estéreo, loop de efectos estéreo que tiene. Y ahí ya tenés un montón de, Todo. de jugadas. Que sé si se controlan esos eh, pedales, se controlan con software, viste, con software Desde la compu. Sí, sí, sí. De, de y son en y esto, o sea, ahí tiene. Tiene todo. Creador del H3000, ¿viste? Exacto. Con, tenés un montón de sonidos. Que vienen hace, algoritmos que vienen laburando hace. Sí, los 80's. Sí. Una sí, de antes. Sí, la otra vez ahí que eh, Led Zeppelin había usado en uno de sus discos un H3000, pero no sé si era el H3000, uno el de los primeros, viste? Hmm. Que a lo mejor es para el pitch y para esas cosas. Para, veces, sí, me suena que por ahí en la... En los últimos discos, tipo. En los últimos discos, no, obvio. Sí, obvio, sí, sí. Obvio. The black pero no, pero dog... digo, wow, no sabía que tipo, habían usado eso, ¿entendés? Imagino como temas como. ¿Cómo se llama? Eh, in the, soda, in the igual, light. También, soda no, se usaba. Viste. Sí, tal cual. Pero viste. In the light, ah, puede ser. Sí, Robert Plant, que, que después al final tenía como la voz como demasiado con un chorus medio raro. Que claro. a mí personalmente no me gusta. Pero, sí. pero, pero se me hace que, que podrían haber usado algo así. Puede ser, sí. O, In the Evening también. The evening. Sí, esos discos seguro. Y después arriba tenés algo bueno. que me encanta, este como Overheim llevado al a los sí. 2020. Es eso, es, es una colaboración de Tom Overheim y Dave Smith. Dave Smith del Prophet. Es medio nueva, creo que es, nuevo, creo que es por el 2015, por ahí también. Estamos con el 2015, ¿ya? ¿no? Sí, sí. <laughs> <laughs> Fueran importantes para por vos. ahí <laughs> Es por ahí. Es medio como un Overheim un poco más moderno. con el... Tiene como más funciones de lo que traía el Overheim. Tiene como un panel mucho más, para mí, más. Yo ya lo conozco más, que es el del. Muy parecido al de Project 6, que sí. es un cinta bastante de moda ahora. Que bueno, nada, tienes como bastante visible, tipo. El, qué sé yo, acá tenés el apreciador, efectos. Eh, que bueno, todo el tema de los pre, este, los osciladores, ahí, ahí bastante. Eh, visibles. Como que no sé, el panel está muy bueno. Yo ya lo, lo conocía, es cómodo. ¿Qué le gusta para pads? Para... Este es lo que tiene, a diferencia del 6, por ejemplo, el Project 6, es un poco más padero. Eh, eh, como te contaba antes, fuera de cámara, que lo eh, terminé comprando este porque no, vi que no había muchos acá. Varios amigos tienen el 6. Sí. Está buenísimo. ¿Y dijiste para qué? Y dije, bueno, voy a sumar uno nuevo. Exacto. Nada, ¿Pero que se juntan así con varios sintes a producir y cosas así? ¿o? A veces sí. O nos prestamos, a veces qué sé yo sin, o sea, Igual es me a, a veces, muy a veces, pues muy de manija, tipo, porque tal cinta tiene tal audio. Exacto, sí, sí, sí. Pero sí che, te sabes? paso el mini y me lo mandás pues por claro, el cosito. Sí, sí, sí. <laughs> pero más o menos ya en lugares parecidos. Pero está claro. muy, muy bueno. Todavía lo estoy explorando un poco, lo tengo hace unos meses, tampoco tanto, pero. pero nada, el sonido análogo, todo, está, está. increíble. Me encanta. Y arriba el polid. Polid, tipo mu eh, lo uso para bajos, algunos leads y demás. Está bárbaro. Ahora está muy bueno. Por el, el precio y todo está increíble. Uh -huh. Como decíamos antes, también le, le falta un, un poco de output, como para decir algo malo. Un poco más de volumen. Todo bueno. <laughs> sí, sí, sí. Y como que me parece que le falta un poco de salida y cosas, pero está muy bien por el precio y todo. Es un alto cinte que recomiendo. 100%. O sea, tiene. llegar a un mundo, por lo menos, de un montón de. de, de Tal cual. Además, sería como muy elitista, como tirarlo abajo, cuando en realidad ya de por sí para mucha gente es difícil acceder a, sí, a este, este y, sí, y, sí, y no, ya no, es no. una cosa increíble. No, no, por eso ni hablar. Y, y tiene como todas las funciones y mismo aprendes a usar un mini -mug. Sí, sí. Entonces, sí. en caso de que después tengas un montón de plata y te quieras comprar el original, sí, eh, ya lo sabes usar. Y para mí tiene cosas hasta más prácticas que el, el otro día. Fui a, a otro estudio que tenía el Mini Moog sí. y el, este cacho de madera en el Mini -moo sí. es mucho más ancho. Entonces yo, por ejemplo, este siempre lo tengo con, con, con esto para adelante sí. y puedo con, con la misma mano como mover la rueda de modulación, el rate y, y mover alguna perilla. En cambio con el, ah, con, el, con, el otro, sí, con el otro, que tenía más espacio con el mu no, no podía. Esa, porque no me, no me llegaban los dedos. Claro. <laughs> Así que eso, eso fue no. algo, algo positivo. Entonces acá tenemos tu, tu mueblecito hermoso. mueblecito de, de móvil. Le mandamos un saludo. Te mandamos un abrazo. <laughs> ¿Qué, ¿Qué tenés acá, de? Pues imagino bueno. que has tenido muchas guitarras y cosas que. Sí, 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 bastantes. Igual siempre elegí como fui a un. Buscando y puntuales y por ahora siempre le invoqué en lo que Bien. más o menos buscaba. Qué bueno. Bueno, tengo en cuestión nylon, tengo esta, es una. A ver. Es una camps que la compré una vez en un viaje en España, que es de nylon. Uf, en Española. En Barcelona, me parece, o en Madrid, no me acuerdo bien. Pero es una linda Es muy linda, tipo, muy los detalles que tiene. Eso es en cuestión nylon. Sí. Vos tenés una Núñez es esa que sí. encontraste y está increíble. Increíble. <laughs> Oro fue, fue encontrar... Sí, sí. Después tengo una Taylor. Hermosa. Una, que tenía que tener. Yo tengo pushido Taylor? Taylor, tenía que tener una Taylor. Y sí. Es un. Gusta que te expongas sobre Taylor directamente. Sí, sí, no hablando de cosas. Soy el heredero de la marca, TGC. dije, sí. A ver, lo tengo sin la primera porque estaba justo grabando unas cosas sin la primera. Sí. Pero nada, es una ah, ¿Te buscaste la, la primera especialmente para la grabación? Sí, porque justo jodía. Como que no, 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 no daba con la primera. <laughs> no daba bien con la primera. Es una Taylor, la tengo hasta hace aquello, 2014, algo ¿no? así también. Bastante vieja. Va, o antes, ¿no? ¿Dónde antes la tengo? esta guitarra. Ahora tiene, ¿Tiene una, sus un acordazo. ¿Tiene son -años? El sonido Taylor. De la cuerda de abajo, pero no, está, está increíble. Y tiene muy buenos micrófonos también para... Tiene buen sistema. Sí. Tiene muy buen sistema. Como dentro de las, las cosas que escuché de línea, lo de Taylor siempre fue lo que más es me... Es una muy buena. No, no es de las más caras. Al principio incluso estaba medio... me Empezó a gustar más con los, con los años, ¿viste? Ah, que... sí? Sí, pero real, ¿eh? En un momento estaba como, eh, no sé qué, la cambio, quiero una Gibson. Es sí. más de sonido de, Gibson, de en acústica. Sí. Y de repente empezó a sonar como más. Después pues tiene un encare más, más scope, ¿viste? Como no, no tan, tan vintage, como una Martin o. Sí, como, tal cual. Pero de sí, repente es más sí moderno el sonido Claro, este. es más moderno. Pero de repente con los años como que se puso más. más viejota. No sé si se fue en, de la madera. Se fue pagando un poco, como sí, que estaba muy brillante. Es, sí, no sé qué pasó con la madera, pero algo pasó. Sí. Esta es la última adquisición. Qué que linda pude, que es esa, por Dios. Es hermosa. Es una. Eh, 390 de Gibson. Que es toda hueca, no te contaba. Pesa, ¿viste? Tiene no, no es nada. 2 gramos. Es muy tiene, es muy resonante, ¿viste? Como, ¿viste? Sí, sabes, todo, te, te hace hueco, los acordes ¿viste? y. Y es como que ya. Y bueno, tiene mini handbackers. Que los mini handbackers son un poco más single, viste. Eso está bueno también. ¿Y, y te acopla a esta a o no ejemplo? tanto? La verdad que no la... Todavía ya el Sí, no la llevé nunca vivo, pero. Algo de acoplar, supongo. Y sí, sí. <laughs> Pero en, en el estudio no. <laughs> Hermoso. ¿Y qué la, la compraste porque estabas como. ¿Necesitabas algo semihueco? Eh, sí, estaba buscando un sonido más. Otra sonoridad más más de. de caja, ¿viste? Claro. Ah, bueno, después tengo este. Además tienen como un lindo sustain también. Las... Sí, no, están bárbaros. Bárbaro. Bárbaro. Se quedan cantando. Esta la tengo hace bastante también, por el año 2006. Que es una. PRS. Una PRS a 20 aniversario. De los 2006, mira que lindo el Flamed. Uh. Que tiene un, bueno, una palanca muy linda. Sí, está buenísimo. Es, un, es como un, la un, de un Slash versión los, PRS. Claro, le cambió los mix, le puse unos Lindy Feralin. Ah, mira. Es unos P92. Es como un P90, pero partido, que tiene como un Ham Canceling. Claro, que sí, los P90 bueno. es. Mmm, la anchufase. Sí, sí. Esta es como una de las main. Después ah. tengo esta tele de, de GL. Hermoso. Una SAT. ¿Con P90s? Tiene P90s también. Un diseño ahí de, de ellos. Muy buena. Maple. Mango Maple. Maple medio loco. Mira Pero está bueno. ¿Y esa, hace cuánto la tenés? Es también? Esta también. Esta, ponerle de 2000. Estoy a decir 2015. ¿eh? <laughs> también, por ahí, ahí compré varias cosas. ¿Y cuando tocabas como más en vivo, que te gustaba? Yo estaba mucho esta. sí Mucho, mucho de esta. Esa, un poco la PRS y a veces también esta acá. Que es la que voy a mostrar ahora, que es una... también L que hermoso. se me rompió heridas de guerra, se me rompió un, <laughs> un cosito y no conseguí todavía. Y eh, esta está bárbara también. Claro. Esta, esta es mi primera guitarra buena. buena sí, con un par de heridas de guerra también. Y qué, o sea, es tipo strato. Sí. Um, Más aer aerodinámica, ¿no? Sí, ¿Cómo? un submedio entre super o algo así, viste, como el humbucker sí. ahí. Claro. Pero hasta ahí es más, es más clásico. Me gusta ¿no? el, la tapa de maple que tiene acá. Sí, adelante. tiene un... bird's eye o algo así, ¿no? ¿no? Sí, tiene ojo de, ojo de pájaro, dicen eso. Sí, ¿no? Ese es tipo así. de... De cositos. Sí, exacto. <laughs> no sé. No sé qué, mucho de maderas, ¿Siempre, pero siempre bueno. te gustó más GL que, que Fender? No, en realidad eh, me, me encanta Fender. Soy, soy es fanal, la misma persona, ¿no? Sí. Como... Es la misma persona. Eh, pero en su momento las violas que llevan acá... De Fender, cuando la compré, la compré en el 2004 esa guitarra. Ponele algo antes, o en 2003, o algo así. Eh, no, no encontré buena Fender, viste, que fui buscando ¿Sí? mucho y me apareció esta y dije, bueno, probemos. Es esta, claro. Y me, y la, me jugué con esa. Después tengo un, bueno, un, freslet, un bajo fretless que es a un ver. wire, que está bárbaro. Sin trastes. ¿Le hiciste vos lo ¿Fretless? No, este también, no sé dónde lo había conseguido mi hermano y terminó quedando acá. Está muy bueno. ¿Y ¿Lo usabas para grabar? Tiene... Sí. A veces me quedo sin batería nomás, porque es que tiene un sistema activo. Ah, mirá. Viste que hoy día las baterías ya. Conseguirlas es. Es medio baja. Sí, una repa. Entonces, como que termina quedando siempre medio ahí en el en armario. Y este es un. Un bronco bass bien barato para tener ese sonido bien. Sí, sí, sí. Bien. Poronga. <laughs> como medioso más. Que sí, grabar. le puse un mic de viola. Tiene mirá. un Fender Light Sensor. Y este lo uso un montón para grabar. Es ¿Sí? el trabajo que más uso para grabar. ¿En qué, lo saldo. Tiene un sonido. Ocho. Feo, ¿viste? Pero um, trastea todo, te suenan las clavijas. Es, es un, un bajo barato, pero está bárbaro. Se puede. <laughs> Se puede grabar un barato. Le, Yo sé un montón de discos. Mirá, ¿En qué, ¿en qué temas pueden encontrar la gente? Um, y en todos, los, o sea, en los de Trueno, ponerle Argentina solo por vos. Todos los temas que tienen bajo, la mayoría están con eso. En el disco de Marilina también está todo hecho con ese bajo. Uh, medio que sé. Este es un cosito, Buzuki, un, ¿no? Algo nah, así. Para ah. la gama. Debe estar afinada porque no lo es uso en la vida. Estoy tramando. Uh. Pero ¿la está ahí, muy aguardada. Tocate going to California. <laughs> ah, esta está linda. Bueno, y este es el pedal Steel que compré para un año más o menos. Siempre quise tener uno. Está bárbaro. No lo sé tocar bien todavía, sinceramente. Solamente me defiendo un poco ahí con el tema, pero me encanta. Claro, además que tener los pedales es reclave. Claro, el... esa es la, la diferencia entre el, el, justo te iba a decir, entre un lap steel. Sí. Que para ahí sí usaba un poco más generalmente torcía la guitarra, no, no tenía, nunca tuvo un lap steel. Una vez me había fabricado uno, me acuerdo. Sí. Pero la diferencia es que es el sistema de pedales que tiene. ¿Qué hacen los pedales? Los pedales tienen como todo un, un sistema de, de alambres abajo que hacen estirar las cuerdas. Este tipo. Mm. ¡Oh, hermoso! Y después se toca con la barra. Bueno, hermoso. Y le vas metiendo. Después también tiene los knee levers, son otros... Es un a tocar esto la verdad. Y va siempre con un... que ahora no lo armé, pero va con un pedal de volumen. realmente como para... Sí. Matar el ataque, viste. Este es de rodilla, por ejemplo. ¿Qué tiene ahí? Se llama como knee, knee lever, que es con la, el de la rodilla. Ah, uh. Es un lío. tenés este... Increíble. Y no los otros que son como semitonos. Ese. Es como un cuartito de tono viejo Claro, es un semitono. Esto es un tono. Claro. Es un semitono. Tremendo. Es un kilómetro. tienes que con las rodillas así, el pedal de volumen sí, y esto. Es muy loco que parís por haciendo la re bien no y tocaste bien algo otros. sin querer y se te fue sí, toda la chota. Se te va. Se te va. Pero bueno, nada, yo full autodidacta y improvisación con esto. Pero tiene es una magia interesantísima. También para tocar. Ah, mirá. Tipo los, las cosas normales como más un dub steel. Está sí. buenísimo también. Sí, es más es difícil mover este, esta balita que pesa como mil kilos mal un steel. Este lap steel dónde lo conseguiste acá en Argentina. Este lo, se lo compré a un, a un tipo acá, sí. Que lo tenía, pero lo vi ahí. Un y... milagro. <laughs> milagro. Porque es, es rarísimo. Y le funcionaba todo? O sea, es, este es complemento tenía uno más, más copado. Yo recién me todo en el mundo y él me, me dio como una herramienta que viene con el, con el mismo instrumento que es para ir como calibrando acá. Tengo como todos unos, unos cuestiones como para que. Esto siempre te da un tono. Claro. Y demás, que tenés que ir midiendo. Hasta ahora no, no se me movió nada, ni cambié las cuerdas todavía. Ah, Tengo no cuerdas sé. nuevas, todo que compré. Pero y, debe tener su requerimiento. cuando, Yo creo que cuando le cambie las cuerdas sí voy a tener que hacer una calibrada y no sé cómo es, ahí me va a tener que poner a estudiar. Claro. Porque ahora tampoco conozco a nadie que lo haga, Rica. Pero es un instrumento hermoso. La sí, verdad que sí, sí, sí. Para estudiar. Yo creo que a los 45 capaz ya no lo empiezo a tocar. <laughs> un poco mejor. me veo ahí, ahora por ahora no. ¿viste? Está como meditativo también, como ahí te quedas ah, así no, mirando para ahí, tocando, tema, tocando canciones con el pie del estilo. Sí, ahí, pues, es un instrumento muy del country. Exacto. Ahí sí, pero por ahora, bueno, le mando fruta. <risa> Hermoso. <risa> y después en tema Amplis, ¿tenés ahí... En tema Amplis tengo estos que, bueno, son una, una reliquia los Amplis hoy día. viste que Acabamos de aprender este y es como haber aprendido un rastrojero de un por, <laughs> porte del... Del 30, más o menos. Igual, impresionante. Yo no sabía este que te dije, uh, tiene ruido. <laughs> te olvidás del ruido. <laughs> te ¿no? del es ruido. Es normal bro. ahora me pongo a pensar, ¿viste? Esa, Es re normal esto. Es re normal. Sí, sí, El, sí. Digo, gusto, está roto. Es, es loco. Y capaz es pues. así. Pero, Pero tiene muy... del ham, ¿viste? Claro. Tiene muy buen volumen. Sí, sí, este es un combo, un mesa, un express... Está muy bueno, tiene, tiene redes, era usado más para el vivo. Sí. Para poder tener un ampli práctico entre comillas. Hoy día bajo la viola y un emulador y ya está, pero te digo. Tenés un equipo, tiene un 1 x dos, se diste un Celestion, está bueno. Un equipo de dos canales, incluso está medio high gain si querés. Es como bastante versátil. Está full. Está muy bueno. Y después bueno, bestialmente está el Bogner acá. Sí. Que este lo prendo también. Muy cada tanto, pero se prende y está buenísimo. ¿Te lo llevabas al vivo ese? Este sí, eh, sí, este lo usaba en vivo hasta que empecé a usar Kemper, pero en el momento usaba los ah. dos, en estéreo. ¿Y era muy difícil machear los sonidos para cada cosa? O? Eh, había armado, usaba la distorsión de los dos. Los dos son equipos de dos canales. Sí. Aquí lo puedes llamar menos High Gain y este ya es un High Gain de por sí. Eh, y había armado todo un sistema con una switchera de los pedales y demás que cambiaba y cambiaba el canal de los dos. Todo. Cuando empecé a flashear con, con el sonido estéreo, con las rever estéreo, con los delay en estéreo, todo, ya hacía eso. Pero sí. era un kilo, tenía que cargar dos equipos, es un delirio. Claro. Eh, y que todo ande, porque realmente tenía que cambiar así, que los dos switché del el, la e se sí. de inclina la Distor e los, los dos equipos. Estaba <laughs> mal desconectado el cable y, o se rompió el cable y fuiste. Así oh. que siempre tenías que backup back del cable, todo. I, Mundo de locos. ¿viste? Sí, pero, sí, 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 los amplis en vivo. Pero estaba bueno, son amplis distintos igual como para hacer eso, pero era lo que tenía. Pero igualmente a la vez, eh, después miqueados, o sea, en el, en, el, en el físico de ahí de momento te das cuenta, pero después mickeados no tanto, ¿viste? Porque eh, el, el 57 más o menos los redondeaban en eso. Sí, el, tal cual. Es eso, un poco. ¿Y, ¿Y en esa, o sea, antes usabas más eh, pedaleras o pedales que, que solías usar? No, mucho. Generalmente los bueno, h 9 los tengo hace mucho, mm. los 70, hay más defectos y eh, con eso hacía un montón ya ¿viste? claro eh, me los controlaba a mí sí. con, una, con una switchera después tenía distorsión tenía la, una distorsión Bogner viste la delecta así que sí. Era medio redundante porque tenía el, el pedal también pero a veces hacía otras cosas hermoso más eh, bueno, cosas normales Face Chorus eh, y yo venía ya la... era muy soy muy fan de electro harmonix mm. eh, el Big Muff todos esos, todos los Harmonix me encantan pero son pantuflas así gigantes Mucho son carácter. Eh, mono la mayoría viste pero Estaban buenísimos, igual. Hmm. No se los usaba bastante, pero en un momento empecé a reducir. Con los H9, los H9 sí, siempre. Y, y esto. En un momento era los H9 y esto, casi. Y, algún, y la ahí un poco. Algún claro. FUS tenía también a veces un, esos FUSES que son bien. que se cortan. Sí. ¿Viste? Que son bien, oh, bien. qué lindo! Bien tirapedos. <risa> 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 Eran de Earthquake. Earthquaker, sí. Uf. Ahí tenía varios de esos. Esos tienen muchos pedales fantasiosos. Son medio fantasiosos, puede ser. Sí, bueno, <laughs> en ese plan había muchos. Pero bueno, después no, después ya. Claro. El H9 cubría un montón de lugares también, ¿viste? Che, y contanos un poquito de, de, de la acústica eh, de, del lugar. No, bueno, como... la acústica la hizo Vladimir. Nada, realmente no está, no está ni medido ni nada el lugar. Como te digo, es, un, es como medio home studio y. Estaba muy vivo el lugar cuando llegaste? Eh, o no? Sí, 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 estaba vivo. Incluso la cortina. Haces la luz abierta generalmente porque entra la luz y todo. Sí, las que son claves son los de arriba, como los que más. Sí, el Bajar el, el techo un poco y, y, y la inclinación está muy buena. Este fondo también ayuda mucho, que esto también es panel, esto también. Sí, tal cual. Y aquel panel es importantísimo. Sí. Es el que más absorbe, es el más, más importante. Y alfombra también suma, ¿viste? Son cosas que. Aquí ya la tenía, ¿viste? No sé si hubiese elegido rojo. <laughs> Para el piso, pero bueno, ya está, es esa. ¿Es a el... partir de día si la tengo que sacar, tengo que mover todo es un quilombo Claro, ah, es la que hay, es la que hay. Aguante. Y, y, y nada, pero todo ayuda. Sí, es que muchas gracias. Ah, tener gente... la casa medio como hogar también ayuda, que eso es lo que es repesitas. Se... Mm. Va ayudando un poco a la acústica, ¿viste? Como que te termina sonando medio alivio al y eso también, es... a mí me gusta como ese sonido también, ¿viste? Claro. Medio, medio hippie lo que te digo. En bueno, realidad, el ideal sería un estudio medido, todo perfecto, increíble pero también yo uno se ha acostumbrado haciendo ¿no? acá seguramente los monitores no dan igual ni en P pasa que es un pero es algo bueno para decir también porque digo como que al final también hay todo no sé yo, te tiene que sonar más o menos bien yo soy muy fanático de Ken Parker bueno, no sé si sí la yo 3. soy muy fan muy y mmm, que lo vi con estos monitores el otro día con justo. los y sé que tiene las ATC también sí. Ah, estos y, y que el tipo puede usar cualquier monitor. Y dije, ah, ok. Sí, 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 tiene todos. Y en su estudio tiene plantitas, ¿viste? Mm. Y tiene algunos paneles, obvio, todo lo tiene, pero. Lo tiene todo tiene armado, así. Medio de estudios, ¿viste? Y de sí. repente son grosos de audio, de todo. ¿viste? Me encanta. Me todo, es un capo. Me encanta todo. Y así un montón, ¿qué no sé yo? James, eh, soy muy fan también de James Blake, que es un sí. inglés que también tiene su estudio y tiene su tratamiento acústico, pero tampoco es una locura de, de todo. Esto lo nombro más que nada como para. Mm. tampoco es, o sea, es mejor si tenés el estudio. Medido, sí. HD, todo, no, no digo que no, pero digo, se puede con cosas soberanas. No o sea, vale. Contra puede y más, o sea, está súper sabido, pero está bueno. Está súper sabido. Mirar. Además que es un estudio más de, de, de producción, como que se hace también mezcla, se hace todo, pero como que. Por yo eso, soy mucho eso. más de este plan que, que tengo un. Yo, estudio. Me siento, yo prefiero sentir un poco más relajado y más sí. en casa. Exacto. Eh, me gusta. Me gusta, me gusta. Y, yo, y con los artistas que trabajo, realmente también. <laughs> como que, está, Le gusta te más. Valoran más un poco ese, ese lugar de sentirse ahí. Relajado, que sé yo. Claro. Además que la posibilidad de, de estar a, un, a unas cuadras del río, como poder. Bueno, claro. Es despejar, la verdad que. que Eso es, para mí es único. Te cambia. Parte de, en definitiva, estás. Uno trabaja también, se pone en plano oficina, lo, lo quiere como estructurar un poco. Sí. Pero no deja de ser. No, yo me tomo la música, no deja de ser parte de tu vida y de tu. Y de tu todo, ¿viste? No, no es como que, oh, estoy laburando. No, no, tal cual. De, qué sé yo? Como son los laburos que te gustan, eso sí. Sí, sí, sí. sí. Eh, no sabes si estás trabajando o no. Me cuesta decir estoy laburando. Así, así todos sé que estoy trabajando, porque si no, no trabajaría. Claro. <laughs> bueno, entonces, de Mix, además de este, ¿usabas algún otro? Sí, tengo un 414, la sí. AKG, que a veces lo uso, pero realmente le gana a este. ¿Le gana a este? Sí. Yeah. van en, en casi todo, sí. A veces para alguna acústica o algo, pero también este me gusta mucho. Es multipatrón, igual el otro, ¿podés hacer algún otro juego? Y después uso también un SM7 dinámico, más para cuando grabar, por, por el sonido en sí, viste, que a veces tiene una cosa más de, de cercanía, más insulado. Sí. Si distorsionado está bueno. Mm. Eh, más parejo, para sí, alguien parejo. que le grite o. Y, y sobre todo eso, si, si sí. alguien está gritando en el micrófono, sí. está bueno ir con un dinámico también. Es como que si le está gritando mucho, ¿no? Este mm. también se banca hasta cierto punto. Sí. Pero a veces te queda medio, Te queda más parejo el otro. Claro. Y a ese 58 también he eh, usado. También para componer, a veces yo, viste, qué sé yo. Una maqueta, tuc, rápido. Sí, sí. Y el SM7, me dijiste recién sí, que lo, lo, se lo prestaste a Trueno, digamos, sí. lo, lo tiene él. el 4 de la tarde, sí también. ¿Y, sí. Us, ¿Y usaban para grabar algún tema también con, con ese o iban siempre con, con, con eh, ese? lo usamos alguna vez, con Trueno creo que no. Creo que al final siempre fuimos al Manly. Pero he usado, he usado el SM7. Para, para hard rock el, también está bueno el SM7. Sí, sí, sí. Para voces distorsionadas. Sí, con, sí, sí. Que exploten. Eh, en un momento en el disco, bueno, fue hace un montón en el disco de Marilina, que eh, usamos bastante el CM7. O sea, el, la, en su momento los dos poníamos. Sí. Okay. Y, y el CM7 más picante, a lo mejor me acuerdo que un, hicimos una pasada por Fazo y. Es claro, la... te queda como ese efecto más de visto rockera. Está Muy bueno. Muy bueno. Es que lo, lo que hiciste con Marilina sonaba de la puta madre, era tremendo. Y, o sea. Entonces combinar, tener el... ¿Es el tema 7, o, no, ¿o es no? el primer tema de, de, sí. del, del disco de prender un fuego está grabado en SM7. Oh, eh, con los dos, es una combinación de los dos, pero eh, creo que quedó el SM7. dejabas este limpio y el SM7... Claro, algo así. Habré hecho. Ya no me acuerdo. No, pues, no en, claro, empezaron mil no? años. <laughs> 2002. 2001. No, me fue bastante, hace bastante tiempo. Después, con respecto a auriculares, ¿qué te gusta usar? Auriculares, eh, tengo los... Esto los audio técnica. Tengo unos videos de Dynamic, pero no sé dónde está Ah, se los presta a mi hermano. Siempre voy prestando cosas. <laughs> nah, los comunes, los 45, son ni siquiera son los 50. Tengo los, unos Big Fear que son para cuando necesito grabar alguna acústica bien cerrada. Son incomodísimos, son de batero. Claro. Me apretan la, 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 la cabeza. ¿Pero por qué te gusta con acústica? Para que no se meta el click. Ah, con, con los audio técnicas se te mete el click? Sí. <laughs> los otros son bien cerrados. Son bien no, cerrados. no entra nada en el micrófono. Claro. De repente sí, cuando tirás. No estás tocando, no, pero cuando tirás el último acorde. El último acorde que. Se y me nada, me pasa pasó un auto y decís la puta de Tipa. Bueno, el auto también. Tanto que me estoy apretando la casa y pasó el auto. Pero bueno. Eh, la aurios es eso más o menos. Muy sencillo, muy normal, nada, muy loco. Muy Incluso bien. la potencia vehicular es una maña tranca y demás. Que bueno, todo en algún día se, la idea es upgrade, upgrade, oh, upgradear, pero. Upgradear, claro. No, pero ya está todo a un nivel. Pero está altísimo. muy bien, yo estoy, estoy re bien con eso. Sí, por eso, no, no. Y, nada para menos, Claro. Sí. ¿Y el, el mueble este lo, lo tenés hace tiempo también? ¿o? Este mueble lo conseguí también... Lo conseguí usado también. Impresionante. un video lo vendía... Ni nada, me, me vino al pelo. Me vino <laughs> al verdad, pelo, sí. Necesito. Porque me, me encanta. El, un, quería yo armarme mi mueble más específico, pero de repente vino este que ya es un formato Mira, para conocido lindísimo. y está bueno. Claro. tengo acá la bandeja con el controlador. Ahí va, controlador MIDI. ¿Qué usas? Es un... ¡Epa! Prendido. ¿Qué, ¿Qué marca es esa? Es Arturia, el K Lab. Ah, de, ahí va, ahí es las primeras ediciones, ¿no? Como. Sí. Viejote, hermoso. Está, bárbaro. Está muy bueno. De metal, todo pesa un huevo, incluso. Demasiado para la bandejita de sí, esta pobrecito Ah, sí, se lo, le cuesta a veces. Y a veces sí. O sea, yo lo, lo termino usando ahí como para no exigirla. La cordillas me sirve. Claro. Pero, pero sí, es pesado. Me quedo medio hasta ahí aguantando. Aguantando. Entonces, ya vimos tu hermoso estudio. Agradecido nada, infinitamente. Contrario. Gracias por, por venirse. Siempre compándote. Y, por favor. Vos también, <laughs> lo mismo digo. Nada, tú, está tú, buenísimo de, de, posta que hagas este tipo de, de, de visitas y que visibilices por ahí lugares que. Nada, como para que, que el, el otro sepa más o menos de cómo cómo labura alguien más, que a lo mejor está laburando con tal artista, tal otro, y que... Tal cual. Por ahí es bastante común, ¿viste? No hay nada tampoco muy loco. Algunas cosas sí, obviamente son cosas que se van consiguiendo con el tiempo. Y, sí. Y, pero nada, todo, todo es llegable, ¿viste? También. Oh, muchas gracias. Bueno, sí, está, está bueno porque me gusta como también no solamente ir a estudios comerciales. Sí. Sino que es ver cómo, cómo labura la gente que está metida en la no, música, No, Cuando ¿Sabes me dijiste, yo como... lo primero que te dije, mirá que me estudies como... <laughs> mi estudio, ¿viste? Como lo tengo ahí, como, cositas que las tengo ahí como puede, que fui armando. Hoy día ya estoy en un nivel que me gusta mucho más, pero como que lo vas armando... Es para uno, ¿viste? Es para uno. Personal. Sí, es que pasa eso, como también la persona que, que está afuera, que... Que por ahí solamente escucha música y se imagina será todo en estudios enormes. Ah, eso voy, eso es lo que, lo que y, quería como... Está bueno que hagas esto para recalcar un poco esa, esa situación también. de que... Tal cual. Es más, me interesa mucho más venir a, a estudios como el tuyo que, que ir a, a esos como top top que, que claro. no tienen instrumento, ¿viste? Que, claro. que por ahí la persona que te lo está mostrando es eh, una persona que trabaja en el estudio, pero que claro. no está metiendo la mano en la música. Claro, sí, está súper interesante. Para mí es como mostrar el taller de un carpintero. Es como... Claro, claro. Así que nada, querido bueno muchas mil gracias, mil gracias. Muchas gracias y eh, espero que lo hayan disfrutado pues fue alto capítulo y dejen abajo comentarios buena onda para Brian Agradezcanle por favor y nada sigan con más capítulos de raqueados acá adelante nos vemos bueno muy bien uh -huh. espectaculares Espectacular, eh. muy bueno no, está bueno posta ¿eh? gracias